Hola amigos, ¿cómo están? Estamos empezando acá alimentando a las gallinitas y hoy vamos a hablar cómo es criando 30 aves en casa, ¿no? Para eso ya alimentamos acá a 20 pollitos, como ustedes están viendo. Ahora vamos a alimentar a los 10 restantes para ir hablando, ¿no? Para eso vamos a ir encerrando acá los pollitos, los que están acá en la jaula, para que no se escapan, para ir al otro lado donde están los 10 restantes. Vamos con nuestra comida. Y acá en un cuarto prefabricado es donde tengo a las demás aves, ¿no? Vamos a abrirlo. Y efectivamente, acá es donde tenemos a 10 aves restantes. Vamos a alimentarle igual. Ya está. Y ahora sí amigos, contabilizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 aves en total. Y en el otro lado, que han visto al inicio, son 20, ¿no? 20 pollitos. En total en casa tenemos 30 aves. Y eso que no estamos contando, los que tenemos al otro lado, en el campo, que vienen a ser ya gigantes, como estos de acá, ¿no? Gallos y gallinas. Y bueno amigos, la crianza así con 30 aves es todavía controlable en el sentido del tiempo. Tal vez muchas personas dirán, van a comentar que criar 30 aves quita bastante tiempo. Y pues eso voy a desmentir, ¿saben por qué? Porque como ustedes están viendo acá, dando comer y dándole su agua, lo máximo que en tiempo uno gasta es en comida, entre las 30 aves, algo de 8 minutos, y pues en agua, en bebedero, cambiándole el agua y todo esto para las aves, 5 minutos. Entonces, en total aproximadamente, uno está dedicando su tiempo en la mañana 15 minutos y en la tarde 15 minutos, ¿no? No es mucho el tiempo que se le dedica a 30 aves, más que todo si tú lo cuidas bien, porque cuando tú lo cuidas bien, no va a ser esa necesidad de estar tratándole para algún tipo de enfermedad que pueda tener. Yo me he dado cuenta, hay muchas personas que sí le dedican bastante tiempo, nada más y nada menos con una cantidad de 15 o 10 aves. Pero esto, ¿por qué amigos? Es que le dedican bastante tiempo porque ellos cuando eran bebés, a sus pollitos no lo cuidaban bien, las hacía pasar frío. Y cuando un pollito se enferma, lo que sí vas a invertir es bastante tiempo. Por eso es que les digo, ¿no? El mejor consejo es prevenir todas las enfermedades para tus gallinas. Cuando tú te dedicas a la prevención de las enfermedades de tus gallinas, lo que pasa es que pues cuando ya están a este tamaño, las aves están ya tranquilas, cero enfermedades, entre otras cosas como eso, ¿no? Bueno, vamos al otro lado, quiero hablarles un poquito del otro lado también. Vamos a hablar un poquito, ¿no? ¿Cómo es criar 30 aves en casa? Vamos a seguir. Pero antes de eso, les quiero invitar a todas las personas que están por acá y son nuevas y nunca han visto a un gallo francés. Por ejemplo, este es nuestro gallo francés de 7 meses a 8 meses. Esta es nuestra gallina criolla mejorada y esta es nuestra gallina de huevos verdes. Si nunca has visto a ninguna de las gallinas y más las aves que van a ver acá, te invito a suscribirte al canal, que es totalmente gratuito, amigos y amigas. Totalmente gratuito, les invito a que se suscriban, ya que a todos los que estamos acá nos gustan las gallinas. Bueno, ahora sí, vámonos por allá, donde están los pollitos pequeños, ¿no? Ya luego vamos a volver acá, lo que queríamos que todo sería alimentarle. Entonces, vamos por acá. Vamos saliendo ya. Y listo, cerramos la puerta. Vamos por acá. Acá les recuerdo que estamos en construcción, justamente por eso es que un poquito como que no estamos criando tampoco muchas aves, para que tengan esto en cuenta. Y bueno amigos, como les decía, fíjense que acá ya los pollitos están, son más tiernos, ¿no? Los pollitos son más tiernos y también acá somos de la racita, por eso como que les digo, este canal no es para nada aburrido. Otra cosa más es criando 30 aves en casa, ¿cuántas veces por día alimentas a tus pollitos, ¿no? O a tus aves? Y pues amigos, ya sea criando 10 pollitos, ya sea criando 20 pollitos, yo
Sí, les recomiendo bastante que por más que sea la cantidad que sea, dos veces alimentándole al día, más que bien con las aves. Por ejemplo, la primera alimentación viene a ser nada más en la mañana, a eso de las 7 de la mañana, a más tardar 8 de la mañana, porque debe ser su primer alimento de las aves. Ustedes saben que los pollitos siempre amanecen con hambre, ¿no? Como los pollitos siempre amanecen con hambre, pues en la mañana hay que saciarle bien para que les dure hasta el mediodía. El segundo tiempo de alimentación, nada más y nada menos, vienen, adivinen qué tiempo, a 2 de la tarde a 1 pm, 1 pm a 2 pm, ¿ya? En ese tiempo es donde se alimenta el segundo comida a los pollitos. Por ejemplo, ahorita ya estamos un poco más tarde, pero lo que hago es que los pollitos, como aquí un poquito, ¿no? No los doy mucha comida, si se han dado cuenta, nada más les doy para que ya duerman, descansen tranquilo. Si alguien se da cuenta, miren, no sé si pueden notar, acá las gallinitas ya tienen todos su buche como una piedrita. Hasta el más pequeño, hasta acá la gallina más guapa que tengo en versión gallo, tienen buche, ¿no? Si tocamos todos sus buches, todos tienen una pelotita. Y acá todavía se puede notar, miren, miren. Acá se nota una pelotita, como les decía, ¿no? Por eso es que les digo, más que bien alimentar dos veces por día, tú sabes. Perfectamente a los 5 meses ya van a estar poniendo huevo en caso de gallinas. Y los gallos pues ya van a tener ese porte, ese tamaño, alimentándole dos veces por día a los 5 meses. Y pues amigos, otro punto más, criando 30 gallinas, ¿qué más es? El espacio, ¿no? A ver, el espacio en sí es bien reducido, no necesita mucho espacio. Fíjense que yo acá tengo 20 aves, obviamente que ya son de 2 meses y 1 mes y medio. Las ponedoras tienen 2 meses y los criollos tienen 1 mes y medio. Estos son los criollos, ¿más qué? Los criollos son los coloridos. Yo creo que todos conocen ya los criollos. Los criollos son las aves coloridas, como por ejemplo esta de acá, la ahí al fondo. En cambio, las ponedoras son todas las rojitas, miren, ¿ah? Ponedora, 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 ponedora. En cambio, uy, se nos escapó un pollito. Traía hermosa, qué guapa nuestra amiga, y se nos quiere escapar. Y si se dan cuenta, 20 aves de 2 meses en un espacio de 2 metros cuadrados me entra tranquilamente, amigos. Esta jaula que ustedes están viendo, me voy a alejar. Esta jaula de acá, de esta esquina hasta esta esquina, tiene 2 metros. Y de acá hasta la otra esquina tiene 1 metro, ¿no? En total sería 3 metros cuadrados la que tiene esta jaulita. Y de 20 aves de 2 meses me da perfectamente. Incluso fíjense al fondo, todavía hay espacio para que ellas puedan crecer y puedan estar por lo menos acá hasta los 4 o 5 meses, ¿no? Tranquilamente, acá las gallinas me salen hasta los 5 meses, todas, ¿no? Todas acaban de derramar su alimento. Todas me dan tranquilamente acá las gallinitas. Así que amigos, este espacio, uff, tienen todavía para más meses que van a seguir viviendo acá. Es algo que ustedes tienen que darse cuenta. Más que todo por el espacio, si ustedes quieren que sus aves, sus gallinas se desarrollen bastante bien, yo les voy a recomendar bastante que tengan un espacio adecuado, ya que eso estresa a las gallinitas. Cuando tú, ¿cómo te explico ya? Cuando tú mantienes a una gallinita estresada, tus gallinitas no van a darte el mejor resultado. Si está poniendo huevo, por ejemplo, y las tienes en un espacio muy encerrado, ellas se van a estresar y pues lamentablemente no van a poner una buena cantidad de huevos. Así que amigos, ahorita se me acaba de escapar 2 pollitos y pues eso no debe pasar, ¿no? No tenemos que dejar de libre 2 pollitos por el momento, debido a que están en construcción. Como están en construcción es muy peligroso. Imagínate que le cae esa barra de metal o de hierro. Eso se cae encima de estas pollitas que se han escapado y lamentablemente los mata, amigos. Los mata. Acá tenemos una. Lo bueno que son mansitas. Fíjense, uy, no, se nos escapa la más grande, qué guapa. Que no se nos escape, ¿no? Vamos a encerrarle. Acá le tengo con una mallita. Listo. Vamos, nos falta todavía atrapar a un pollito más, ¿no? Nos falta atrapar todavía a un pollito. ¡Ah! Esta de acá también es una ave de raza ponedora. La verdad está muy guay, ¿eh? Está muy bonita, muy chula, muy hermosa, muy preciosa. A las personas que nos gustan las gallinas, pues ya no entienden de esto. Cuando las gallinitas son bien lindas y la gran mayoría, y casi todas, o mejor dicho todas, son perfectas.
Y ahora el espacio, como les dije, para estas aves está perfecto. Ahora vamos un poco para las aves grandes que han estado viendo allá. Me está cerca nada más el cuarto prefabricado. Venimos por acá. Y por acá, este espacio, amigos, acá si se dan cuenta, es más grande el espacio, ¿no? Este espacio es un poco más amplio, fíjense que acá lo dividí con una malla, más que todo para que las aves no abarquen todo el cuarto prefabricado, debido a que pues no es necesario, ¿no? Es esa necesidad de que los pollitos, ellos cuando ocupan un espacio más grande, como que son más terribles. Entonces les puse un espacio adecuadamente bien, un tamaño adecuado para que ellas puedan estar tranquilas y libres. Acá además las puse más, como es un espacio más grande, las puse a las gallinas más grandes. Por ejemplo, al gallo que tiene 8 meses, este gallo canta todas las mañanas, este gallito nos hace bulla. La gallina blanca, para las personas que no saben, son de huevos verdes, ¿no? Y pues seguro alguien de ustedes va a decir, pruébame, que es una gallina de huevos verdes. Y pues amigos, aquí les traigo la prueba de que la gallinita es de huevos verdes. La gallina, pues tranquilamente, esta gallinita tranquilamente puede sacar pollitos de huevos verdes. Tranquilamente puede reproducir aves de huevos verdes. Entonces, siendo así, acá tenemos más a las gallinas más grandes para que puedan estar tranquilas. De todos modos, el espacio acá es un poco más amplio. Y también tenemos aves de engorde, ¿no? Para las personas que no conocen, son pollos de carne, son aves de carne que sacan más carne a temprana edad, a diferencia de las demás aves que están viendo en todo este video. Y bueno, vamos a seguir hablando más cómo es criar 30 gallinas, cómo es convivir con 30 gallinas, y pues vamos al otro lado, ¿no? Para seguir hablando un poquito acerca de este tema que es muy interesante e importante. Pero ya se acabaron la comida por acá, no sé si ustedes pueden verlo. Y bueno amigos, antes de pasar allá, entonces vamos a hablar acá un poquito sobre el ruido que hace criar 30 aves en casa. Ustedes saben que esto puede ser muy incómodo, tal vez no para ti, porque a ti te gustan las gallinas, a ti te gustan las aves. Para ti puede ser tranquilo, normal, el ruido de las aves, pero siempre va a haber un vecino que probablemente le incomode el ruido de las aves, le incomode si crías gallinas y todo eso, ¿no? Entonces, ahorita nada más fíjense, con estas 10 aves que ya están grandes, que ya dos ponen huevo, un gallo, y las demás ya están ya casi por poner huevo, las hembritas negras, escuchen el ruido, me voy a quedar calladito. No sé si logran escuchar el ruido, pero es prácticamente no hace ruido acá ya las aves gigantes, ¿no? Entonces no vas a tener, por lo menos acá, fíjense, por lo menos con las gallinas adolescentes, ya cuando tus gallinas están adolescentes, cuando tus gallinas están grandes, no vas a tener ese malestar que genera el ruido, porque no solo puede incomodar a tus vecinos, a veces en la casa vives con tus primos, con tus tíos, con tus hermanos, y tal vez a ellos les puede incomodar bastante ese ruido, ¿no? Entonces, criándote acá, por ejemplo, nada más de acá de las 10, y ahorita vamos a ir a escuchar del otro lado, de los pollitos, miren, escuchen. Prácticamente, el ruido es casi nada por acá. Casi nada, ustedes lo pueden escuchar, yo no estoy silenciando este video ni nada, miren, nos acercamos un poco más. Y eso que son ya gallinas grandes, amigos, miren. Ya no hay pollitos de acá, acá son gallinas más gigantes. Y pues las aves cuando hacen mayor ruido son cuando son grandes como el gallo, como las gallinas, ¿no? Porque en esa edad es donde hace más ruido que cuando están pequeños. Porque ahorita vamos a ir a ver a los pollitos pequeños y se van a dar cuenta la diferencia de ruido, ¿no?
Así que amigos, por el ruido, por lo menos por acá, cuando ya tienen aves grandes, no se preocupen. Ahora vámonos al otro lado a ver cómo es el ruido allá. Vamos, salimos del cuarto prefabricado, nos movilizamos, obviamente, de manera rápida. Allá están las dos perritas. Que alguien adivine quién es la mamá, si la gringa o la negra. Se parecen bastante estas dos perritas y una de ellas es la mamá. Que alguien deje en los comentarios quién es la mamá de ella. Y bueno, ahora sí, seguimos, ¿no? Vamos a los pollitos. Seguimos. Y ahora vamos a escuchar los ruidos con los pollitos, ¿no? Para que ustedes más o menos tengan esa idea y esa noción. Vamos a ver. Me voy a quedar callado nuevamente para que ustedes puedan escuchar. Se dan cuenta que el ruido es mínimo, amigos. No es escandalosamente como que para que pueda afectar o molestar a algún vecino que vive a entorno nuestro, ¿no? Así que yo creo que el ruido no va a ser un gran problema criando 30 aves. Fíjense nuevamente, vamos a hacer un silencio para que puedan escucharlo. Y así es, amigos, el ruido no va a ser problema, así que eso no es una excusa por si quieres criar aves, ¿no? Así que ya saben, mientras que las aves estén bien alimentaditas, mientras que tú has de comer bien a tus gallinas, mientras que tú das alimentar a tus gallinitas, no vas a tener ningún problema, no vas a tener ningún inconveniente con tus aves, amigos. Así que ya saben, ¿no? Vamos a cerrar esta parte. Me he dado cuenta que los pollitos escapan por esta parte. Por acá escapan los pollitos, ¿no? No me gusta que salgan por el momento porque están en construcción. Listo. Ahora sí. Ya está. Y pues amigos, ahora vamos a seguir hablando un poquito más, a ver, de estas aves. Algo que yo les recomiendo bastante ya fuera del tema principal es que eviten derramar comida, como me ha pasado hace ratos nada más al iniciar el video. No sé si se han dado cuenta ustedes. Fíjense que se ha derramado alimento. Se ha derramado alimento y es algo que pues no llama la atención. Digo que no llama la atención, no entra al caso, porque ahorita el alimento está bien caro, amigos. Así se los pongo. Ya sea el alimento que tú compras, porque ustedes saben, las gallinas tienen tres etapas. Etapa de inicio, que ya ahorita no tengo pollitos en etapa de inicio. Etapa de crecimiento, que son estas gallinas que están en etapa de crecimiento. Y la tercera etapa viene a ser la etapa de engorde. Las aves que han visto al otro lado, al cuarto prefabricado hace ratos, ¿ya? Entonces, en esas tres etapas hay una diferencia de alimento. Hay de alimento en etapa de inicio, crecimiento y engorde. Son diferentes la alimentación. Pero los tres tipos de etapa, amigos, el alimento está costando casi igual. Es un mínimo de céntimos que hace la diferencia, pero está caro, ¿no? Prácticamente $1 un kilo de crecimiento, $1 está costando por acá el kilo de engorde y $1 está costando el kilo de inicio. Ya saben, amigos, eso es un poco preocupante cuando derramas comidas, porque ya, eso sí, con 30 aves, volviendo al tema, sí ya te empiezas a sacar regular el alimento, ¿no? La alimentación. Tal vez cuando están así de pequeñitos, como estas, así de peques, no vas a sentir el gasto mucho. ¿Sabes por qué? Porque son pequeños y no comen mucho. Pero a medida que van creciendo, por ejemplo, estos pollitos de acá que están viendo, cuando ya se convierten como las aves que están al otro lado, vamos. Recuerden que allá en las jaulitas son 20 aves. Ya cuando se convierten a este tamaño de aves, que ya están en etapa de engorde, como les dije,
es donde te va a sacar bastante el jugo el alimento, amigos. Por eso es que les digo, no vale desperdiciar. Vamos a darle un poquito. Ya le dimos de comer. No vale desperdiciar alimento. Eso como que no entra al juego. Porque el alimento es lo que uno tiene que conservarlo bastante. Por si queremos ahorrar dinero. La cual yo creo que todos queremos eso. Cuando criamos nuestras gallinitas. Cuando criamos nuestro proyecto, ¿no, amigos? Entonces ya saben. Búsquense un buen comedero. Un buen bebedero. Que 30 aves, sí. Que tengas 30 aves de este tamaño. Sí va a jalar un poco de comida. Así que siempre también hay que tener un pequeño presupuesto. Para la alimentación de las aves. Pero lo más recomendable es que cuando ya tengas gallos listos para vender. Vas vendiendo los gallos, ¿no? Fácilmente puedo vender a este gallo y a este gallo. Y comprarme un saco de alimento. La cual para las 30 aves me va a aguantar casi un mes de vida. Y más que perfecto, amigos. Ya saben, así es criar 30 aves. Es prácticamente fácil, sencillo, se han dado cuenta. Nada del otro mundo. Más bien, yo ya les mando un abrazo. Espero que están teniendo un feliz año. Y pues, como se dice, ¿no? A empezar con todo este hermoso año y a darle con todo, amigos. Suscríbanse y nos estaríamos viendo la siguiente semana o el siguiente día que hago video. Chau, chau.